Para estos Juegos Olímpicos efectuarse próximamente en Río, Brasil, la velerista mexicana Demita Vega mencionó que a lo más que puede aspirar es a estar en el lugar 10 o 12 de la clasificación final, por supuesto sin opción a medalla. Así lo indicó este martes en conferencia de medios la mexicana. Yo, mi meta personal es el top 10, todo lo que sea mejor de eso está bien, entonces es para lo que yo me estoy preparando. En cuanto a la contaminación de la bahía de Río y si teme a que esta le provoque alguna enfermedad, Demita Vega mencionó. Sí, las primeras veces que fui, tuve la infección estomacal más fuerte que haya tenido jamás, pero tal vez gracias a eso es que no me ha vuelto a dar, porque yo no me he vuelto a enfermar cuando estoy ahí, y sí, varias de las chicas que van, sobre todo las que van por primera vez, sí caen enfermas. Por lo pronto, Demita Vega mencionó la competencia que tendrá previo a estar en Río 2016. Pues ya ahorita la última Copa del Mundo, que no es la última Copa del circuito, pero es la última Copa del Mundo que yo voy a hacer, que va a ser en Francia, en Lieres, y todas las chicas que van a ir a los Juegos Olímpicos van a estar ahí. ¿Qué fechas es esta? A finales de abril. Finales de abril. ¿Y cuándo estarías viajando a Río para probar los equipos y todo eso? ¿Cuánto tiempo piensas llegar a eso? Pienso llegar muchísimo antes de que entreguen los equipos. Yo calculo unos 20 días antes de que inicien los Juegos, el 5 de agosto inician, pero 10 días antes nos dan el equipo y yo quiero estar 10 días antes de esos 10 días antes para tener una acumulación perfecta. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.